el alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, junto a los dirigentes y vecinos de Villa Radiata, dieron inicio a la construcción de una nueva multicancha para la práctica de baby fútbol, tenis, básquetbol y voleibol. Es la línea de lo que se construyó en Villa Los Castaños, en Villa Los Troncos, y que son los proyectos últimos que ha generado nuestra unidad de planificación, que tienen una condición de mayor resistencia para la práctica del deporte. Así que muy contento porque había un compromiso, no una promesa, sino un compromiso, que gracias a Dios y a las gestiones que ha realizado el alcalde y el municipio, se ha convertido en realidad. Esperamos nosotros que ya en enero podamos tener esta cancha. Que era algo que anhelábamos como vecinos y especialmente por nuestros niños. Muchos de nosotros ya no tenemos niños, pero en realidad uno tiene que pensar siempre en todos los vecinos. Y como tú ves, aquí hay gran cantidad de niños que en realidad no tienen un lugar, una cancha, un espacio para poder trabajar o para poder jugar, para divertirse. Y era algo que estábamos ya, que habíamos luchado, habíamos postulado la vez anterior. No salimos beneficiados, pero bueno, felizmente se dio que en esta oportunidad sí nos dieron los beneficios para poder instalar esta multicancha. Este nuevo recinto deportivo contará con dos accesos, iluminación, cierre perimetral en albañilería y perfiles metálicos, graderías metálicas y asientos en madera e implementación como arcos, mallas y tableros. La multicancha es financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de los programas de mejoramiento urbano y cuya inversión supera los 41 millones de pesos, será construida por la empresa Ingema y Maestranza Limitada y deberá estar utilizable a fines del mes de enero. Es muy bacán porque así vamos a poder jugar a la pelota, porque nosotros jugamos, pero aquí como que en el pasto siempre nos resbalamos. Mira. Entonces, ahora con una cancha va a ser mejor. Sí, la cancha es buena que tengamos una cancha porque vamos a hacer harto deporte, como básquet, fútbol, etcétera, y estas cosas. Y qué bueno que construyan la cancha. Podemos jugar a muchas cosas en la cancha y apenas tenemos un arco y el pasto. Así que necesitamos una cancha. Necesitamos otra cancha para jugar fútbol, porque si no tenemos, tendremos que hacer canchas con las cosas que tenemos. Que va a ser bueno porque jugando en el pasto y colocando las cosas de arco se nos puede volar y con un arco no vale la pena jugar. Es bacán tener una cancha construida porque así no podremos lastimarnos con las rocas y ahí vamos a tener dos arcos en vez de uno. Yo digo que también es bueno tener un arco para poder jugar todo cuando uno quiera la pelota. Yo también. Creo que es muy bueno porque nos hacía falta un arco y además que ahí había pura arena, entonces era muy difícil jugar fútbol. Esta nueva infraestructura deportiva se suma a las dos nuevas multicanchas que se están construyendo en Los Troncos y Los Castaños, además de las mejoras en el estadio de Carampangue y el mejoramiento e instalación de la primera cancha de pasto sintético en el estadio Sebastián Gaete.